¿Qué tal de nuevo? Aquí a mis videos. Pues como lo dije en el anterior, voy a hacer un video donde muestre qué extensiones estoy usando ahorita. Ahorita traigo unas puestas que son de la marca Sony Hair. Estas extensiones traen un efecto difuminado, traen un efecto balayage, que es que en las raíces están más oscuras y se va perdiendo hasta que se va aclarando toda la punta hasta quedar pues en un rubio platinado completamente al final. Las que me voy a probar ahorita son de 22 pulgadas. Entonces ahorita el proceso va a ser que me las quito y cómo me pongo las otras. Y traen el mismo efecto y pues yo le tenía miedo. Siempre compré extensiones que venían de un solo color o que traían rayitos y me tenía que hacer rayitos. Yo ahorita traigo solo un tono en todo mi pelo y se pierde a la hora de ponerte las extensiones. Entonces, pues vamos a verlo en cámara rápida el proceso de que me las quito. Y bueno, ahí está. ¿Y por qué uso extensiones? Pues como la Britney, porque no tengo pelo. Aquí les enseño las que me quité. Estas son de 14 pulgadas. Es pelo natural. Es pelo humano. Está súper suavecito. Yo tengo 2 meses ya con ellas. Y las plancho, las rizo y todo. Obviamente con cuidadores termales y pues que hay que cuidar las extensiones, muchachas. Entonces, a ver si de cerca ven el efecto. Está más oscurito que la raíz. Entonces, porque tengo de 2 medidas, porque me gusta cambiarle. No es porque ya no las vaya a usar estas y las voy a seguir usando, pero también me gusta traer el pelo muy largo, entonces vamos a ponernos las de 22 pulgadas. Aquí tengo el paquete de las extensiones de 22 pulgadas. Vamos a abrirlo. Miren esta cajita. Aquí dice Sony Hair. Extensiones de cabello 100% natural. Y para que vean cómo viene. Protegidos con este plástico, están. Son 22 pulgadas. El efecto que lo pedí también es balayage. Vamos a sacarlas. Aquí están. Miren. Súper suavecitas. Y me encanta porque las puntas vienen parejitas. Muchas extensiones vienen con las puntas como de grafiladas y ahí se va perdiendo el pelo. Pero estas son las 22 pulgadas completas. ¿Ok? Entonces pues las voy a quitar para ponérmelas. ¿Ok? Aquí está, vienen 7 cortinas. Una de 4 clips. Dos cortinas de 3 clips. Dos cortinas de 2 clips. Perdón, 3 cortinas de 2 clips. Y una de 1. Entonces les voy a enseñar cómo me las pongo, ¿sale? Voy a empezar normal y yo creo que luego le voy a meter el cámara rápida para que no sea tan largo, ¿vale? Entonces voy a empezar con una de 2 clips para la parte de abajo de mi cabello. De verdad, yo no tenía muchas esperanzas de que se pudiera difuminar
un cabello corto con unas extensiones tan largas. Esta es la primera. Se pone súper fácil. Todo es cuestión de perderle el miedo. Después me voy a poner la de 3. Okay. Luego me voy a poner la de 4 clips, que es después me voy a poner las de 2 clips a los lados. Empezamos por las orejitas. Y al final me voy a poner esta, que es la de 3. Es que estoy viendo el tiempo, la verdad es súper rápido ponértelo. Aquí. No manches, tengo 3 minutos seguidos. Vamos a planchar esta parte porque yo no traigo tan lacio mi cabello, ¿no? Que las otras extensiones las traía medio onduladillas. Y listo. Ahora sí, lo vamos a peinar para que se vaya difuminando. Pues ahí está, más o menos. Me di una arregladita para enseñarles. Ya con tiempo, cuando uno sale, pues le dedica más, ¿no? Ahí está. Si pueden ver fotos mías cuando yo traje las extensiones permanentes que le dicen, pues era el mismo largo y era el mismo efecto. Oscuro de arriba y se iba aclarando, ¿no?
pero pues esas extensiones carísimas de París, yo creo que todo el mundo tenemos derecho a tener una opción hacia lo que queremos gastar, hacia nuestro presupuesto. Y pues yo recomiendo estas extensiones, que al principio sí dije, ay, a ver cómo vienen, pero pues ya, ya es mi segundo pedido y las recomiendo 100%. Si tienes pelo delgadito como yo, te van a súper servir. No vienen muy pesadas a la hora de sus tiras, ya ves que a veces vienen como que varias muy amarradas y se sienten o se nota en el cráneo dónde está, estas no. Entonces, pues espero que esto les sirva de ayuda a alguien que ande pensando en qué extensiones se va a comprar próximamente. Y pues gracias por ver mi video, aquí está enfadosa. Y ahorita nada más les voy a dar como que una otra vista con el celular en vertical. A ver si este video no salió chueco, que estoy viendo aquí en el camarógrafo medio chueco. Para que vean, porque siento que no alcanza a salir todo.